Poporzione ni prop dal mar ciò ma vi è dormi quando co il cielo son plazion io non sei una grassur senza venir d'anglio lentamente la sala spetagant lentament ella naixirem prop de mi el petec s'ha acabat i com caigut del cel l'ocell es va aturar els ulls eren de color rubí i les plomes de color de i el seu front, mil raig de to suau, ocell rei coronat, lluïa un diamant blau. Em vol bé, la cara em va tocar, el seu coll em vaig trobar la mà. Fou llavors que jo vaig saber qui imatge del passat volia tornar amb mi quan ho sé porta'm amb tu al país d'altres temps sigues el meu amic com abans tu i jo el sol encendrem i a l'illa del record la pluja llançarà com abans en somnis clars d'infant com abans damunt d'un núvol blanc com abans tu i jo el sol encendrem i a l'illa del record la pluja llançarà tomba els ulls del sol cap al cel tot d'un emprenc que el vol. Un bon dia o pot ser una nit prop mare a dormir quan de cop un ocell a cresur sense venir enlloc lentament les ales petegant lentament ella n'afeixiran prop de mi el petec s'ha acabat i com caigut del cel l'ocell es va aturar un bon dia una nit prop del mar a dormir quan de cop amigos, estoy muy contenta de poder estar con ustedes en sus casas. De alguna forma es una manera rápida para nosotros que vamos de una parte a otra a cantar, una manera rápida de estar en sitios donde tal vez no podamos ir nunca a cantar nuestra música, a decirles lo que hacemos con nuestra música.
esta canción que he cantado ahora se llama El Águila Negra. Es un tema que ya había cantado hace muchos años, pero que de alguna forma me sigue gustando y que me ha pedido mucha gente que vuelva a cantar. Así que este es una dedicatoria, esta es una dedicatoria a estas personas que me la han ido pidiendo tanto tiempo, yo creo que años y todo. También quiero presentaros a los compañeros que están tocando conmigo en este programa y que también forman parte de nuestros recitales de siempre. En primer lugar, a Jordi Rayo, a la percusión, a Lautaro Rosas, a la guitarra, busuki, mandolina. Lautaro es una de las personas que ha trabajado conmigo, yo diría, más años, y un poco el alma armónica de nuestro grupo. También quiero presentaros a nuestro amigo aragonés Javier Mas, que se ha incorporado con Jordi Rayo hace unos años a nuestra música y que aporta con su archilaúd y su guitarra de 12 cuerdas un mundo rítmico nuevo. También está con nosotros Jordi Sarraute, que ha querido acompañarnos en este programa con su contrabajo. Ahora vamos a cantar un tema popular catalán que se llama La enamorada del traginer, la enamorada del arriero. Que no li digui res i tenc mana
Hace muy poco tiempo, unos compañeros de la Cançó me propusieron que colaborase con ellos en un disco basado en canciones tradicionales catalanas. Yo acepté encantada porque me gusta muchísimo la música popular y creo que se puede aprender todavía mucho de ella. Hemos querido en este programa que estuvieran con nosotros y que me acompañaran cantando y tocando esta canción que grabé con ellos ya. El tema se llama Ànima Morta y los compañeros son el grup Esquirols y Rafael Subiracs.
Hace 5 años, Lautaro y yo pudimos oír, pudimos ver en un recital al gran intérprete y músico compositor de guitarra portuguesa, Carlos Paredes. Desde entonces seguimos hablando de este recital, para nosotros inolvidable, y con la intención de alguna vez poder colaborar musicalmente con él.
Entonces llegó la ocasión porque encontramos una canción de un compositor popular portugués, Fontes Rocha, He perdut el meu cor, y pudimos entonces pedirle a Carlos Paredes si quería colaborar con nosotros. Sin duda, si la guitarra portuguesa, de haber sido aceptada en los grandes escenarios de música clásica, Carlos Paredes sería conocido mundialmente. Carlos, ¿por qué no nos hablas un poco del origen de la guitarra y las transformaciones que ha ido sucediendo después en Portugal? Pues la guitarra fue inventada en Inglaterra en la segunda mitad del siglo XVIII. El instrumento popularizó-se rápidamente por toda Europa, por tanto, hasta fines del siglo XVIII. Tocó-se en Alemania, en França, en Holanda, en Portugal y no principio del siglo XIX. Ainda se tocou na Alemanha durante alguns anos e acabou por ser abandonado em todo o mundo, menos em Portugal. Portugal é que permaneceu até o dia de hoje. Hoje chamamos de guitarra portuguesa, mas realmente o seu nome original é guitarra inglesa. Em Portugal criou-se uma escola de guitarristas próprios. Eu, por exemplo, pertenço a uma família que toca guitarra portuguesa desde há 5 ou 6 gerações, quase desde o século XVIII. O meu pai tocava muitíssimo bem. Meu avô, e eu segui mais ou menos essa tradição familiar. Danar-se
Es curioso a veces cómo nacen las canciones. Hay personas que me preguntan a veces cómo surgió esta canción o esta otra canción, ¿no? La danza de la primavera nació, yo creo, el día que conocí a Gregorio Paniagua. Él vino a un recital mío en Madrid y después fuimos a escuchar composiciones, discos que él había grabado. Yo había escuchado algunas cosas de Gregorio, pero no conocía la mayor parte de sus discos. Entonces me hizo escuchar una danza de la pimienta que me encantó, y yo creo que a partir del momento que yo la empecé a escuchar, me pareció que la podía cantar, que se podía poner un texto y cantarla. Entonces me llevé esa música a casa y con un texto que era un homenaje a la primavera, que es el tiempo que a mí me gusta más, nació esta danza. ¿Tú de dónde sacaste este tema? ¿Cómo te inspiraste para hacer esta canción? Pues esta obra, en realidad, yo que soy una especie de ratón de biblioteca, estuve estudiando mucho, bueno, aparte de toda la música vieja, pues muchas fuentes de músicas pues hebreas, sefarditas, judías, arábigas. Y esta música tiene un trasfondo muy viejo, no precisamente sefardita, pero sí, vamos, hebreo puro, muy viejo. Y entonces a mí me encanta que tú la hayas cogido y que le hayas rebozado con harina y que ahora brindemos con dos copas con sangre. Bueno, con un poco de tomate. En realidad, esta melodía a mí me gusta mucho también y creo que ha quedado muy, muy bonita con la zanfona y con el clave. Yo creo que sí. Lo que pasa es que pienso que siempre sabe muy poco que hayamos hecho este pequeño bautismo de comunicación entre nosotros dos, porque yo en realidad hace casi como 18 años que estuve llamándote por teléfono una vez a Televisión Española, pero no me dieron bueno, tu teléfono. Bueno, pero por favor, ahora no me saques no, estas cosas no, aquí delante no, yo, de la gente. No, sí, que... debo decírtelo, porque hace mucho tiempo que... Pero si que... además yo soy una persona que soy... Bueno, que me encuentras en bastantes sitios, Gregorio, no te excuses ahora, si no has querido encontrarme antes. No me estoy excusando. Esto es lo que pasa. No me estoy excusando, lo que pasa es que yo cuando te oí cantar por primera vez, dije que qué voz más preciosa y me gustaría mucho componer para tu voz, de manera que en realidad no, esta obra no la he compuesto para ti, pero sin embargo, pues ahora una vez hecha, pues parece que está hecha para ti, ¿no? Yo creo que aparte de esta canción deberías animarte a escribir más canciones como esa para trabajar juntos. Bueno, pero no te contesto la pregunta. La pregunta que me has dicho de dónde has sacado la música, en realidad la he sacado del lóbulo temporal, porque en el cerebro la música se engendra en los lóbulos temporales, y ahí es donde aparece el primer estigma antes de luego pasarlo a notación. Bien, me parece muy bien. Okay. Esperemos que pueda surgir la inspiración de otras muchas partes. Seguro. Y que podamos hacer otras cosas. Segurísimo. Juntos. Cantar si torno
creix un poc més en l'intent i creix un poc més cada entretens. Volem volver i les noves llavors, volem volver les noves llavors i sap on el verat ens portarà a dins el fons d'una terra antiga o creixerem al fons de la mar.
Jo escric el vent que és estrofalada perquè el vent no porti cel enllà. Jo vull seguir la magandent mirada, plorós de no poder-la acompanyar. Entre els hiverns, com vibri la ventada, el meu vers per l'espai ressonarà. I sobre els homes seurons entonada, durà el so d'un incògnit oceà. I cantarà la lira de les branques i de la lluna les crineres blanques, o en l'arquet de silenci de la nit. I eternalment la maternal natura m'espargirà per la infinita altura quan el meu nom obscur serà extingit. Esta canción que acabo de cantar ahora se llama Estrofa al vent, estrofa al viento, y es del poeta mallorquín Gabriel Alomar. El tema que vamos a cantar ahora es un poema mío que se llama Els boscos del pensament, Los bosques del pensamiento, y está musicado por Javier Mas. Esta canción yo la he dedicado a mis amigos. Marit està gelós, la dama calla,
cuerpo llençar dins el fondal d'una estirada on guanya secat rebota la vella dama, la fosca se l'engolida, les roques callen, un rastre del crim no en queda per recordança. Ai, ai, que això succeïa abans. Se acabe este programa, faltaba por presentar a un amigo que ha trabajado con nosotros, es decir, a Fezez Gonda. Él es el director de la Orquesta Nacional de Túnez y también ha accedido, como otras veces, a trabajar con nosotros con un pequeño grupo que pertenecen todos sus elementos a diversos conjuntos de música popular tunecina, todos ellos solistas. Hace ya casi 10 años que nos conocemos, trabajamos juntos una vez en Marsella en un recital de música del Mediterráneo, luego hemos trabajado en Túnez haciendo un programa de televisión también juntos. Y luego hemos trabajado en Barcelona, en el Teatro Griego, hace 2 años. Creo que mi trabajo con ellos, para mí, ha sido una alegría. Ha sido una cantidad de cosas aprendidas y también un sueño que de vez en cuando se puede realizar. A mí me gustaría que él mismo os hablara de su experiencia con nosotros. Fezez Gonda, Mrs. Gonda, qu'est-ce que vous a intéressé de notre musique, ce que nous avons fait ensemble il y a des années avec vous? Eh bien, tout d'abord, je voudrais vous remercier pour l'invitation que vous nous avez une nouvelle fois adressée et le plaisir que vous nous offrez de jouer ensemble une autre fois. Et ceci nous donne l'occasion de savoir combien les peuples de la Méditerranée sont proches sur le plan de la culture. Et c'est l'élément essentiel qui nous a amenés à jouer ensemble et nous a donné ce plaisir de communiquer avec un langage musical qui est, disons, apparemment différent, mais qui est presque le même, qui a les mêmes bases. Pour répondre à votre question, ce qui nous a intéressé dans votre musique, c'est cet aspect spontané, méditerranéen, qui repose sur l'improvisation des chants, sur l'entente qui doit régner
entre les musiciens, entente spontanée, et qui caractérise un peu la musique de chez nous, la musique arabe en général, la musique de Tunisie en particulier, et je crois aussi la musique des peuples situés sur les rives de la Méditerranée. Thank you.
La senyera.